Preste mucha atención al siguiente informe que trata sobre la adicción al Internet. Según especialistas, jugar sin control, mire bien, en el mundo virtual puede causar hasta la muerte. ¿Te consideras un adicto a esto? Puede decirse que sí. ¿Cuántas horas al día juegas tú en Internet? 4 horas. Pasan horas y horas en juegos de Internet, redes sociales y el chat. Por lo que mienten, se aíslan del mundo, se vuelven dependientes de una fría máquina que cada vez más los atrapa. Se pueden volver compulsivos. Tenga cuidado con esta peligrosa adicción del que tal vez su pequeño ya se encuentra sumergido. ¿Cuántas horas al día juegas tú en Internet? 4 horas. ¿Y por qué tanto? Porque me gusta este juego, es muy bonito, me gusta. Todos los días vengo a jugar. Aunque parezca un simple juego de niños, esto se puede convertir en un peligro que amenaza su vida. Es un impulso irreprimible de niños y jóvenes a jugar sin control en este mundo virtual. ¿Y haces tus tareas tú o alguna vez has dejado de ir al colegio por jugar? Sí, varias veces, pero algunas veces hago mi tarea. ¿Y si yo te quito este juego, qué pasa? Me molesto mucho. Así es, hay una mayor predisposición a que los tanto niños como adolescentes estén muchas horas frente a la computadora, dejando de lado sus tareas escolares, los encuentros con la familia, y es una forma de ludopatía, ¿no? Es como una adicción sin droga, ¿no? Aunque no logren reconocerlo, esta es una adicción, pues según especialistas, el límite permisible a estar frente a una computadora e internet es de solo 2 horas al día y muchos ya pasaron la barrera. En la medida de que pasa estas 2 horas o de que observamos que nuestro hijo empieza a tener un bajo rendimiento académico, empieza de repente a dejar de participar de las reuniones familiares, lo notamos más retraído, una tendencia al aislamiento, está más irritable cuando se le quita la computadora, quiere comer, por ejemplo, frente a la computadora. Entonces ya son señales de alerta. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo siempre el juego? Rakim. ¿Ah? Tú eres fanático de estos juegos, supongo, ¿no? Sí. ¿Nunca les mentió tu mamá diciendo, mamá, voy a ir a otros lugares y a vivir sin internet? Una vez. ¿Qué es este juego para ti, Dice. Sí. ¿De cuántas horas al día tú entras a internet a jugar? No sé, 3 o 1. ¿3 horas? ¿Hasta 3 horas? Según el doctor Sarabia, esto puede traer serios trastornos en la vida de los que ya se encuentran sumergidos en este mundo virtual. Se pueden volver compulsivos. Hemos visto casos de niños que están 12 horas frente a la computadora, que presentan problemas para dormir, que cuando se les ha quitado la computadora han reaccionado de manera agresiva, impulsiva. Una droga psicológica que amenaza destruir su vida social, pues los convierte en seres compulsivos, retraídos. Pero no solo niños, sino también jóvenes como Anthony, quien reconoce que pasa muchas horas en las redes sociales o videojuegos. ¿En qué consiste esto? Vemos que la gente o muchos jóvenes toman mucha concentración en ese tipo de juegos, ¿no? Sí, pues tenemos que matar a los enemigos, ¿no? ¿Cuántas horas más o menos al día entras tú a internet o a ese tipo de juegos? Serán 3 horas mínimo. Mi récord habrá sido 6 horas. ¿Metido en internet? Sí. ¿Consideras un adicto esto? Puede decirse que sí. Uh-huh. Sí. Pero yo quiero seguir jugando. ¿No te interrumpimos entonces? Claro. La adicción de estos niños y jóvenes llega a tal punto que mienten, realizan gastos excesivos e incluso se escapan del colegio. Tenga cuidado, que ellos llegan a enfrentar muchos problemas, como el deterioro de su higiene, privación del sueño, convirtiéndose por tanto en un esclavo del juego, que tiene un perfil definido. Niños que son tímidos, retraídos, niños que cuentan con pocas habilidades sociales, en muchos casos con una autoestima baja, niños que tienen dificultad para relacionarse con otros niños, ya sea en la escuela, han encontrado un refugio en la computadora. Para ellos el juego no es un vicio, sino una necesidad. El único medicamento para curar no es un antídoto, sino la prevención y la temprana atención psicológica. Así es, padres, entonces ustedes ya están prevenidos.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.